Hola amigos, bienvenidos. Regresaron los retos de volea que tanto habían pedido. Y hoy tenemos un retador que viene desde Londres nada más a hacer estos retos. Entonces ven acá, Chris. ¿Cómo estás, Chris? ¿Listo? ¿Preparado? No. Este güey va a ser un crack, se los aseguro, lo voy a padrinar y lo vamos a ver seguramente en primera división. Se los firmo aquí mismo. El primer reto que vamos a hacer es el clásico de las vueltas, que a todos les ha gustado, a mí no, pero pues les gusta a todos. Creen que es fácil y ya después dicen como, no, si está cabrón, no lo hubiéramos hecho. Pero pues todos quieren hacerlo, entonces vamos a empezar. Tira la moneda, Chris. ¿Qué pides? ¿Águila o sol? Sol. A ver, ¿qué cae? Y águila. Mira, sol. Empiezo yo. ¿Quieres que nos pongamos nosotros de portero o compartimos al portero que vino presente aquí? Vamos. Órale. Pues vamos a darle el primer reto, yo empiezo con las... ¿Cuántas eran? 15 vueltas, ¿no? 15 vueltas. Cuéntame las, Chris. No, mames. No, mames. No, mames. El segundo reto va a ser voleas, van a ser tres cada quien. ¿Cómo ves si compartimos portero, parece? Dale, va. Órale, dale. Yo empecé el otro, entonces le toca al Chris. Dale. ¡Gol! Cero, zapatero. Una linterna. Manda la buena. Esa va buena. Oh. ¡Hijo de! Más de frente. Cero, se puede ir el Chris, ¿eh? El tercer reto va a ser reloj. ¿Con qué balón le hacemos eso, Chris? ¿Sí? Vale. Que tú quieras, dale. ¿Cómo va a tener ese reloj? Uno. No. Uno. 1-0. Dale, Chris. Uno. Crossbar Challenge, cuatro baloncitos, a ver quién le tira más al poste de arriba. Dale, Chris, tú empiezas. Apenta ese, ¿no? Ese es bueno, Chris. Con este juego se despide el Chris, no más tengo que darle una vez al poste. No mames.
madre. ¡No! Se viene la muerte súbita de ese mismo Crossbar Challenge. ¿Quieres con ese? Dale. ¡Se va, Chris! Bueno, amigos, pues me llevé el juego 3-1, pero aquí estuvo Chris. La verdad es bastante bueno. Juega de defensa, me sorprendió, tiene mucha técnica para eso. Pues me va a quedar a deber la firma aquí porque la producción se le olvidó el plumón. Está atrás la producción para que no crean que es mi culpa. Mejor no decimos nombres porque si no, se van a enojar. Y bueno, pues muy buena, Chris. Gracias por venir, gracias por apoyarme. Eres de los que más apoya el canal y eso te lo agradezco un buen. Y pues para ustedes, amigos, si les gustó el video, espero puedan suscribirse y darle like. También activen la campanita para que les avise cada que subo video. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Suscríbanse al mío. Dale.